y dio una enfermedad llamada polio cuando estaba chico. Tengo 10 hermanos, viven en Cartagena. Yo soy artesano, estudié artesanía en ensamblado de madera y aprendí a tejer silla con el SENA. El kiosco digital es muy bueno porque me sirve para vender mi arte, mi imagen e investigar lo que me interesa y lo que puedo ver, aprender más de la artesanía y otra cultura. Me gusta ver, navegar con el señor Vicentico, Vicente Salgado. Estoy aprendiendo a utilizarlo. Pero más me gustaría alguno que yo sepa manejar. Porque para coger un computador que yo no sepa manejar, mejor no agarrarlo. No se hace bien o no se hace nada. Tengo correo y Facebook, ambos me lo enseñó Vicentico a través de del kiosco. juanboulevard@homemade.com. Me gusta entrar mucho en Facebook, en YouTube. Y lo más que me gusta es los vallenatos, más la música de Diomedes. Siempre que entro, coloco eso. El cóndor herido, a fin no se fue. La Virgen del Carmen lo hizo regresar, para que no quede solo Carrizal. Mis hijos, mi mamá, con mis hermanos, y la condó que me dijo llorando, yo no veo la razón por qué te vayas. El profe me dijo, me está enseñando que con esto podía promocionar mi imagen. Podía vender mi imagen a otra persona y podía encontrar fuente de trabajo. Los fines de semana, temprano voy al monte un rato. El cultivo está lejito de acá. Llego, me reposo, me baño un rato, entro a internet. Y como todos los fines de semana, uno se da su cultivo. La mujer que es celosa piensa lo mal, solo vive pensando en lo que no es. Cuando está rabiosa dice que se va y después se regresa a pelear otra vez. Solamente escucho mucho a Faría, a Diomedes. Farid Ortiz, ese es el cantante de los pueblos. ¿Sí? Claro. Ay, dame las tapas que yo las necesito. Dame las tapas premiadas, mi amorcito. Y está engomado con el internet. Y que sea rápido. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.